¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, cursos y monográficos. Continuamos con El árbol de la ciencia. En el vídeo anterior nos referimos a la primera secuencia del primer capítulo. Andrés Hurtado comienza la carrera. Dentro de la primera parte de la novela, La vida de un estudiante en Madrid. Seguimos, por tanto, en esta primera parte y vamos a abordar el resto de capítulos. Los estudiantes, Andrés Hurtado y su familia, en el aislamiento, en el rincón de Andrés, la sala de disección, Aracil y Montaner, una fórmula de la vida, un rezagado, paseo por San Juan de Dios y de alumno interno. De manera que comenzamos. El capítulo 1, Andrés Hurtado comienza la carrera, ha servido para narrar el primer día de universidad y para presentar brevemente a Andrés Hurtado y a sus compañeros Julio Aracil y Montaner. Los capítulos 2, 3 y 4 y parte del 5 rompen el curso de la narración y su función es la de resumir aspectos de la familia de Andrés Hurtado. Este capítulo 2 se inicia con una reflexión del narrador, o del propio Baroja, si se quiere, sobre Madrid, en la que se presenta a la ciudad como anclada aún en el espíritu romántico, una época ya muy pasada en esos momentos, en oposición al espíritu moderno, que es el que defiende Baroja. Los madrileños en esa época se negaban, insinúa la narración, a adaptarse al presente. El estudiante madrileño, sobre todo el venido de provincias, llegaba a la corte con un espíritu donjuanesco, con la idea de divertirse, jugar, perseguir a las mujeres. Menos el sentido religioso, la mayoría no lo tenían, ni les preocupaba gran cosa la religión. Los estudiantes de las postrimerías del siglo XIX venían a la corte con el espíritu de un estudiante del siglo XVII, con la ilusión de imitar dentro de lo posible a don Juan Tenorio y de vivir. El capítulo 3, Andrés Hurtado y su familia, se refiere a la familia de Andrés, formada por el padre y 5 hermanos. La madre había muerto. Se nos hace una descripción moral y física del padre, un retrato literario, es decir, una prosopografía más una etopeya, que es un personaje de quien se dice que le gustaba disponer del dinero. Tenía como norma gastar de cuando en cuando 20 o 30 duros en caprichos suyos, aunque supiera que en su casa se necesitaran para algo imprescindible. Además, se pone de manifiesto que la incompatibilidad entre Andrés y su padre era total. Don Pedro estaba constantemente predispuesto contra aquel hijo que él consideraba díscolo y rebelde. En el capítulo 4, en el aislamiento, se refleja como dato significativo, entre otras cosas, las ideas políticas del padre de Andrés Hurtado y las discusiones frecuentes entre padre e hijo. Generalmente, el motivo de las discusiones era político. Don Pedro se burlaba de los revolucionarios, a quien dirigía todos sus desprecios e invectivas, y Andrés contestaba insultando a la burguesía, a los curas y al ejército. En el capítulo 5, la narración se centra en Andrés, de quien se nos dice que no estudia mucho, pese a pasar horas en su cuarto y que dedica la mayor parte del tiempo a leer novelas. Por otra parte, el narrador omnisciente nos revela que Andrés ha suspendido química, asignatura que debe estudiar en verano, pero en realidad lo que le interesa es mirar con unos prismáticos a la gente desde su balcón. Es en esto en lo que se entretiene. En vistas de que la química no se le daba bien, decide visitar a su tío Iturrioz, que le da una carta de recomendación para el catedrático de química, lo cual da finalmente lugar al aprobado.
estamos ya en el curso siguiente, en el capítulo titulado La sala de disección. En este capítulo, Hurtado y Montaner se hacen amigos. Sin saber por qué, Hurtado y Montaner, que en el curso anterior se sentían hostiles, se hicieron muy amigos en el siguiente. Y como curiosidad, se nos presenta una serie de anécdotas de la vivisección de cadáveres. De otro caso sucedido por entonces, se habló mucho entre los alumnos. Uno de los médicos del hospital, especialista en enfermedades nerviosas, había dado orden de que a un enfermo suyo, muerto en su sala, se le hiciera la autopsia y se le extrajera el cerebro y se le llevara a su casa. El interno extrajo el cerebro y lo envió con un mozo al domicilio del médico. La criada de la casa, al ver el paquete, creyó que eran sesos de vaca y los llevó a la cocina y los preparó y los sirvió a la familia. Además, Andrés Hurtado lee libros de historia. Su espíritu se va formando sujeto a la acción de la familia, de sus condiscípulos y de los libros. Otros amigos de Andrés Hurtado son Rafael Sañudo y Fermín Ibarra. Tras una visita a su amigo Fermín Ibarra, al que le cuenta la vida nocturna de Madrid, Andrés Hurtado sale de la casa de este amigo con un estado anímico o espiritual o moral algo especial. Fermín, resignado, le oía con gran curiosidad. Cosa absurda, al salir de casa del pobre enfermo, Andrés tenía una idea agradable de su vida. ¿Era un sentimiento malvado de contraste, el sentirse sano y fuerte cerca del impedido y del débil? Fuera de aquellos momentos, en los demás, el estudio, las discusiones, la casa, los amigos, sus correrías, todo esto, mezclado con sus pensamientos, le daba una impresión de dolor, de amargura en el espíritu. La vida en general, y sobre todo la suya, le parecía una cosa fea, turbia, dolorosa e indomable. En este sentido, aparece por primera vez el pesimismo existencial propio de muchos personajes y novelas de Pío Baroja, además de un retrato intelectual, moral y emocional de Andrés Hurtado. Diríamos que Andrés es una víctima de su propia personalidad y de la propia vida, la cual solo produce sufrimiento. La vida es una fuerza imposible de dominar, confusa y horrible. Tras esta visión está la filosofía de Schopenhauer, uno de los filósofos más influyentes en Pío Baroja, junto con Friedrich Nietzsche. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima.